Ya, sí, allá en el barrio se pasa de todo, lo bueno y lo malo. Realmente yo antes no sentía esa necesidad de transformar mi territorio, de transformar el mundo. A mí eso no me importaba porque yo tenía un pensamiento y era que había gente que nacía para estar triste y había gente que nacía para ser feliz, que a mí me tocó la parte maluca de estar triste. Entonces que simplemente el mundo era culpable de eso, ¿cierto? Yo sentía que el mundo era culpable de eso, pero a la medida que uno va madurando y una serie de circunstancias que pasaron en mi vida, me llevaron a entender que, igual que yo, muchos podían pensar lo mismo, no con las mismas palabras, pero muchos sentían vacíos en su interior. Muchos de mis amigos eran con falta de amor. Muchos de los chicos que crecían en mi barrio era eso, ¿cierto? Mi mamá era eso, mi mamá creció con falta de amor, mi padre igual, pero porque es el estilo de vida que se lleva en estos territorios. Como una ocho medallo, de allá vengo yo, donde su pasado y el estrato bajo. Eso me llevó a madurar y entender de que si yo ya lo estaba viendo, que yo debía de hacer algo, yo debía de hacer algo por estas personas, yo debía de hacer algo por mi vida. Eso me llevó a empezar a encontrar pasiones y sueños que nunca había encontrado en mi vida. Pero lo más importante es que empecé a encontrar cariño y empecé a sentirme que yo era parte de algo. Creo que eso es muy fundamental. A mí, el mero hecho de yo crecer por todas esas cuadras, de no imaginarme yo a los 18, pero pasar a una etapa en la que ya tenía preguntas, cosas que antes no había, y que esas preguntas eran mucho mirándome a mí como un espejo y viendo todo lo que sucedía en mi alrededor. Para mí eso fue muy marcado, y el ver que realmente somos seres vacíos, pero con muchos anhelos de cambiar la vida. Chito, ¿está bien, papi? Dice pues, ¿está bien, la buena, papi? Nunca lloró, siempre sonrió, porque solo aún vivo. Creo que también fue fundamental que conocí dos grandes personas, que fue el Saca y el Orejas, que eran manes que también tenían una historia muy parecida a mi vida, pero que estos manes tenían un anhelo de hacer cosas y yo no hacía parte todavía de algo, yo no hacía parte de ningún grupo, yo siempre me veían como que este man siempre la caga, este man no va a crecer, este man a los 18 lo matan. O sea, las expectativas de vida conmigo estaban muy bajas, pero claro, es igual que el resto de mis amigos, estaban igual. Cuando conocí a estos manes, supe la historia de que para iniciar un proceso que se llama Evolución y Arte, y eso a mí me interesó. Realmente yo no sabía hacer nada de arte, yo no sabía nada de música, pero el mero hecho de pertenecer a algo y que iba a hacer algo y que iba a ocupar mi tiempo porque en ese momento no estudiaba, para mí era full, era necesario para mi vida. Es que montar un proceso de arte, más que montar un proceso de cultura, es que todos estos chicos están encontrando una alternativa, están encontrando un espacio en el cual podían ser parte, que en ese tiempo en nuestro barrio no habían esas cosas, no habían grupos juveniles, en mi barrio pues esas cosas no existían. Ya, yeah. Odio en silencio todo lo que me recuerda a ti, vamos a saber que hoy estás feliz sin mí, sí, soy un idiota por... Pero llegar a un lugar donde había gente que me recibió sin importar quién era, creo que eso fue una pauta súper importante en mi vida, porque de ahí empezó a marcar un giro en mi vida súper fuerte, ¿cierto? Empezó a cambiar mis aspiraciones, empezaron a cambiar mis sentimientos, mis emociones, la forma de cómo yo tomaba las cosas, la forma de cómo las canalizaba. Tú eres la ruina de mi alma, eres el agua que me calma, la que apaga esta llama. He trabajado con la comunidad, empezó con Evolución y Arte, que es un proceso en el cual trabajamos con niños, niñas y jóvenes, todo el tema de habilidades para la vida, proyecto de vida a través del arte y la cultura. El segundo proyecto con el que después empecé a trabajar con la comunidad fue la Guardería del Hip Hop, que fue una articulación de la Comuna 8 y 9, en la cual buscábamos cómo a partir de como escuela guardería, cómo empezamos a impregnar otras nuevas habilidades en los artistas que ya habían dentro de las dos comunas, el cual les permitiera proyectarse, ¿cierto? Aprender cosas nuevas que les habilitara y les brindara otras posibilidades. Mi poesía bella eres tú, en la oscuridad eres mi luz. La esencia es tu plenitud,
la humildad hecha de actitud. Todos estos proyectos pues me abrieron las puertas para conocer muchos lugares de Colombia, conocer otros procesos locales, cómo están trabajando, poder tener esa oportunidad de intercambiar conocimientos, pero también no solo eso, sino que también me dio la oportunidad de ir a otros lugares del mundo, también a conocer gente igual que nosotros, aprender cosas, el cual servía para replicar pues, en nuestros territorios y que igual de una otra manera también permitió dar un consejo o permitió dar un valor muy fuerte ahí, y es el tema de que nos llevó también a descubrir que Colombia tenía mucho que aportar desde el hábito social en otros lugares del mundo. Entonces, ¿cómo era ese tema de replicar, pero también cómo demostrar lo que hacíamos jóvenes acá en Colombia? Mi utopía es dibujar tu cuerpo, poder sentirte aunque no te tengo. Aprendí algo que es muy importante y es que nada llega a tu casa. Yo antes empecé un proceso y sí, está bien que la gestión es muy importante, pero que hay que trabajar para eso, ¿cierto? Porque hasta para hacer una gestión hay que ser muy estratégico, que también hay que formarnos. Nunca vi la formación como algo tan importante hasta el momento que empecé a ver que esto era una necesidad para mí, que si yo no me formaba no podía estar en espacios como estos. Pero también me enseñó que yo podía estar donde quisiera, que yo podía estar con la persona que menos me imaginaba y que podía estar en el lugar que menos pensaba, ¿cierto? Me abrió como una óptica de la ciudad, del país, del mundo, que yo podía estar en cualquier escenario y que ahí podía aprovechar muchos de los escenarios que me ofrece la ciudad.